Del 10 al 14 de septiembre se realizó el homenaje virtual a la Fiesta del Maíz, evento catalogado como todo un éxito por sus organizadores y algunos de los espectadores que lo vieron a través de las redes sociales. Desde las entidades organizadoras de este homenaje virtual a la Fiesta del Maíz, consideran superadas las expectativas debido a las audiencias y comentarios a los diferentes actos y eventos. Yo pienso que lo más satisfactorio de este homenaje a la fiesta que se hizo fue que se pudo mostrar todo el componente cultural. Todo que es lo que siempre a veces en los momentos en que se hace la fiesta pues presencial no se tiene tan en cuenta. Se mostró mucho el talento local, que eso fue lo más impactante, o sea, talentos que la gente de aquí muchos no conocían. Las artesanías, cuántas habilidades de estas personas que tejen, que hacen origami, los jardines urbanos y rurales, o sea, cómo la gente también preserva y tiene todo este patrimonio inmaterial que tampoco pues en muchas veces se rescata, se fortaleció el tema de exposiciones. El tema de que asociados con Sarima se mostró una feria agroambiental, o sea, actual. Vimos que yo no conocía que había un cultivo de arándanos, entonces el tema del Magdalena Medio, lo de las abejas, lo de los afrodescendientes que tenemos allá, lo de la pesca, lo del mármol, entonces fue muy satisfactorio porque conocimos y mucha gente conoció muchos aspectos que dentro de la fiesta nunca se habían visto. Cientos de personas conectadas y comentando los diferentes eventos a través de las redes sociales y nuevos actos dentro de esta conmemoración son algunos de los aspectos a resaltar. Ver que mucha gente se vinculó desde las redes sociales, desde el canal local, fueron más de 40.000 avances que se tuvo pues de las personas en las redes sociales y tuvimos más de 24 horas de producción audiovisual desde el canal. Vemos que también tuvimos un resultado muy positivo de los programas que hicimos en vivo, que en vivo fue el Festival de la Trova, en dos versiones, pues el sábado y el domingo, hasta que se hizo la eliminatoria, el ganador, fue mostrar todo ese proceso de repentismo que pronto a veces no está tan visible en el municipio. También hubo muy buen resultado, muy buena participación en lo del directo que hicimos del concurso del traje típico. No esperábamos que la gente investigara tanto, o sea, salieron resultados muy bonitos y eso es lo que queremos, que para las próximas fiestas la gente vaya entendiendo qué es el traje típico que se lleva, que no es un disfraz, que es lo que nos es una caracterización y lo que nos hace sentir a nosotros muy sonsoneños y muy paisas. Para la directora de Cultura de Sonsón, la idiosincrasia de la fiesta, los valores culturales y los artistas locales en diferentes áreas fueron y serán el éxito de la Fiesta del Maíz.